Muy buenas tardes, alumnos. Les saluda mi Patricia. Espero que todos estén bien en su casa. Hoy en nuestro curso de aritmética, adición de números del 50 al 99, usando el tablero de valor posicional. Y para eso, chicos, vamos a observar adiciones sin canje. Calcule el total de periódicos que tiene don Feliciano y don Jacinto. Ay. Vamos a ver, él es don Feliciano y él es don Jacinto. Y para eso vamos a contar cuántos periódicos tiene don Feliciano. Como vemos aquí, han agrupado de 10 en 10 estos periódicos. Entonces vamos a contar 10, 20, 30. ¿Y cuántas unidades habrá acá? ¿Cuántos periódicos sueltos? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es 35, chicos. Muy bien. Y don Jacinto, ¿cuántos tendrá? 1, 2, 3, 4. Muy bien. Cuatro periódicos arrumados. Esos periódicos equivalen a 10. Entonces contemos. 10, 20, 30, 40. Muy bien. 40. ¿Y cuántos sueltos hay? 2. Entonces sería 42. Y si sumamos, chicos, tenemos que tener en cuenta algo. Que para resolver una adición de números de dos cifras, primero se calcula la suma de las unidades y luego la suma de las decenas. ¿Quién está en la unidad? Muy bien, tenemos nuestro lindo tablero de valor posicional. En la unidad, ¿quién está? El 5 y el 7 y el 2. Muy bien. ¿Cuánto es 5 más 2? 7. Perfecto. ¿Y en la decena quién estará? El 3 y el 4. ¿Cuánto es 3 más 4? 7. Entonces, hay 77 periódicos entre los dos juntos, chicos. Muy bien. Ahora aquí vamos a trabajar de la siguiente manera. Adiciones con agrupaciones de unidades por decenas. En el concurso, los que más saben, los niños reagrupan unidades en decenas y dibujan lo que obtienen. Completa el caso. Muy bien, vamos a ver. Dice 48. Aquí están trabajando con barritas. Cada barrita va a representar al 10. Entonces también va a representar a la decena. Y los cuadraditos van a representar a la unidad. Muy bien, vamos a contar, chicos. Cada barrita vale 10. Entonces, 1, 2, 3, 4. Muy bien. 40. Pero también hay unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces es 48. En el siguiente, ¿cuántos habrá? A ver, ¿cuántas barritas hay? 12. Entonces sería 20. ¿Cuántas unidades hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 26. Entonces vamos a contar el total de decenas y el total de unidades. Contamos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 decenas. ¿Y cuántas unidades hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 unidades. Muy bien, pero ahora vamos a agrupar estas unidades. Podemos obtener otra decena si agrupamos de 10, como vemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podemos formar otra decena, como vemos aquí, chicos, y van a quedar ¿cuántas unidades sueltas? Contemos. ¿Cuántas unidades hay? 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuánto es mi resultado? 74. 7 decenas y 4 unidades. Si tenemos unidades sueltas, las reagrupamos cada 10 y así formamos las decenas, chicos. Ahora vamos a resolver estos ejemplos, chicos, nuestra actividad. Dice, completa la adición y calcula la cantidad de material que necesitas para el periódico mural. Observa el ejemplo. Muy bien, vamos a trabajar con el número 2. Miren, estos son palitos, ¿sí o no? Muy bien.
Pajalenguas que le dicen. Vamos a trabajar con la agrupación que está arriba. Ahí vemos que está agrupado de 10 en 10. Entonces 10 más 10 es 20. ¿Y cuántas unidades habrá? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuánto sería 25? En el primer, acá arriba vamos a colocar 25. Ahora vamos a contar la siguiente agrupación. ¿Cuántos tendrá? 1, 2, 3, 4, 5. Miren, está agrupado de 5, pero cada una vale 10. Contemos 10, 20, 30, 40, 50. 50. ¿Y cuántas unidades hay? 3. Muy bien, 53. Entonces vamos a sumar. ¿Quién está en la unidad? El 5 y el 3. ¿Y cuánto es mi resultado? 8. Muy bien. En la decena, ¿quién está? El 2 y el 5. ¿Cuánto es mi resultado? 7. Muy bien, chicos. Continuamos con el siguiente. Dice 30 chinches. ¿Y cuántas unidades sueltas hay? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces mi resultado es 35. Ahora vamos a colocar cuántos chinches hay en la otra agrupación. Hay 30 más 30, 60. Más 2, 62. Entonces, chicos, ¿quién está en la unidad? El 5 y el 2. ¿Cuánto sería? 7. ¿Y quién está en la decena? El 3 y el 6. ¿Y cuánto será? 9. ¿Cuánto es mi resultado? 97. Muy bien, chicos. Ahora vamos a colocar 14 clean aquí en la 4. 1 en la decena y 4 en la unidad. Y más, chicos, 75. 7 en la decena y 5 en la unidad. Y ahora vamos a trabajar. ¿Quién está en la unidad? 4 más 5 es 9. Muy bien. Y 1 más 7 es 8. Muy bien, chicos. Ahora vamos a trabajar el siguiente. Vamos a colocar los números que están agrupados acá. 10 más 10 es 20. Más, miren, acá hay 10, pero hay unidades sueltas. 11, 12, 13, 14. ¿Cuántos habrá, chicos? 15. Muy bien. Entonces vamos a colocar 20 más 15. ¿Quién está en la unidad? Está el 0 y el 5. Entonces 0 más 5 es 5. ¿Quién está en la decena? El 2 y el 1. ¿Cuánto sería? 30. ¿Cuánto es mi resultado? 35. Ahora vamos a trabajar aquí con las gomitas. ¿Cuántas gomas hay agrupadas primero? 10, 20. Muy bien. ¿Cuántas unidades hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 26 más que 10, 11, 12. Muy bien. 26 más 12. ¿Quién está en la unidad, chicos? El 6 y el 2, que es 8. Muy bien. 6 más 12 es 8. ¿Y quién está en la decena? El 2 y el 1. ¿Cuánto sería? 38. Muy bien, chicos. Ahora vamos a trabajar aquí. ¿Qué vamos a realizar? Dice, grafica los números y calcula la suma. Observe el ejemplo. Muy bien, chicos, han trabajado con las barritas. Vamos a ver qué número está acá, 64. Entonces voy a dibujar 6 barritas y 4 unidades. Más, ¿cuántas barritas voy a dibujar? 2 barritas. Más 2 barritas, más 1 unidad. ¿Cuánto sería? ¿Quién está en la unidad? 4 más 1, 5. Muy bien. Y 6 más 2, 8. Mi resultado es 85. Igual vamos a hacer en el siguiente ejemplo. ¿Cuántas barritas voy a dibujar primero? Primero voy a dibujar 7 barritas y 4 unidades. Muy bien. Más, voy a dibujar otra barrita más 3 unidades. ¿Cuánto es mi resultado? ¿Quién está en la unidad? En la unidad está el 4 y el 3, entonces sería 4 más 3 es 7.
¿Y quién está en la decena? El 7 y el 1. ¿Y cuánto sería? 8. ¿Cuánto es mi resultado? 87. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase. Cuídense.